El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, le dio un nuevo espaldarazo al Acuerdo de Paz colombiano. Aprobó hoy por unanimidad de sus 15 miembros la segunda misión de apoyo al proceso de paz. Entrará en funciones el 26 de septiembre. El miércoles 26 de septiembre arranca oficialmente la segunda misión de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia. Así lo aprobó de manera unánime el Consejo de Seguridad de la ONU hoy en reunión plenaria en la sede de ese organismo en los Estados Unidos. El embajador de Uruguay, Elvio Rosselli, explicó las labores de esta segunda misión. Esta vez centrado en la reintegración política, económica y social de las FARC-EP y en la implementación de medidas de seguridad personal y colectivas para sus miembros, así como de programas integrales de seguridad y protección de las comunidades y organizaciones en los territorios. Sacha Llorente, embajador de Bolivia ante la ONU, aseguró que esta decisión evidencia el respaldo unánime de la comunidad internacional con el proceso de paz en Colombia. El Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 2366, la cual establece la segunda misión de Naciones Unidas con el objetivo de verificar la implementación del acuerdo de paz, demostrando su inequívoco apoyo al proceso de paz en Colombia. Bolivia se enorgullece de ser copatrocinador de esta resolución. Por su parte, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, agradeció a todos los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU esta decisión. Le agradezco emocionada a todos los miembros del Consejo la aprobación de esta nueva resolución. El Consejo adopta hoy la tercera resolución de apoyo a la paz en Colombia. En los próximos días la ONU particularizará los detalles de los componentes de esta segunda misión, cuántas personas la conformarán y hasta cuándo durará. Este espaldarazo de la comunidad internacional ayuda a blindar la implementación de los acuerdos de paz con las FARC.